Si viajamos en dirección hacia el noreste de Santiago del Estero, llegaremos hasta el departamento Moreno, una localidad demarcada por los departamentos Alberdi, Juan Felipe Ibarra, Figueroa y la provincia vecina del Chaco. A 100 kilómetros de Quimilí, cabecera departamental de Moreno, se encuentra Tintina, un pueblo con más de 12.000 habitantes en la actualidad y cuyo pasado marcó el esplendor industrial de esta zona. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, recorreremos Tintina para saber más sobre su importante actividad forestal. Conoceremos la historia del establecimiento Otavia, un emporio forestal de vanguardia instalado a principios del siglo XX. Y escucharemos los testimonios de los habitantes de este pueblo, considerado la capital del quebracho. Estamos en Tintina, la capital del quebracho. Para dar comienzo a este capítulo, conversé con el ingeniero forestal Franco Díaz, egresado de nuestra universidad, quien habló del aprovechamiento forestal en esta zona. Mi nombre es Franco Díaz, soy ingeniero forestal, recibido en el año 2011 aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y bueno, actualmente me desempeño como encargado de la subdirección de bosques y fauna que depende del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras del Gobierno de Santiago del Estero. En la función en la que estoy trabajando actualmente, bueno, estoy encargado de supervisar y gestionar todos los bosques de la provincia. Son alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques remanentes que nos quedan y de los cuales, bueno, la zona de Tintina es uno de los de las zonas con mayor presión sobre el uso de los bosques. Tintina tiene una historia forestal bastante importante y relevante para la provincia porque, bueno, más o menos a principios del siglo XX inicia ahí una etapa de colonización a través de la adquisición de tierras públicas para desarrollos productivos en lo que se llamaba la explotación forestal. Y alrededor de 1906 aproximadamente se termina lo que es el ramal de ferrocarril que venía desde Añatuya y culminaba en Tintina, lo cual, bueno, esto le dio a la cabecera de la zona una importancia en la colonización del interior de la provincia y por otro lado también a la dinámica de producción forestal del sector. Por eso es que Tintina en un periodo de 30 años es conocida como la capital del quebracho, donde, bueno, convergía toda la producción de la zona por ser la cabecera que tenía forma de sacar la producción a través de las vías férreas hacia Añatuya. Y bueno, en su momento tuvo un auge muy importante en lo que es la producción tanto de quebracho colorado para taninos, quebracho colorado para durmientes de ferrocarril y posteriormente, bueno, el tema de la producción de leña y carbón para las grandes ciudades. Y actualmente, bueno, también tiene una producción bastante importante, siendo la zona, la segunda o tercera de la provincia que sigue extrayendo productos forestales, principalmente carbón y postes. Y lo cual también, bueno, hace pensar también en todo este tiempo desde ese concepto de explotación que se tenía a principios del siglo XX y que, bueno, actualmente eso ha ido cambiando, se ha ido mejorando. Hoy hay muchas cosas por hacer con respecto al manejo de los bosques, pero que lo que, bueno, actualmente tenemos como materia prima, como bosque en la zona, o sea, sigue quedando bosques remanentes de importancia, ¿sí? No es como lo que se cree, que se explotó todo y se diezmó la población de la vegetación, sino que, bueno, nuestro bosque tiene una capacidad muy importante de regenerarse, de no necesitar pulsos de que el hombre esté replantando ni reforestando, sino tiene una capacidad de, nosotros hablamos de sinergia, de revitalizarse por sí solo. Y bueno, y lo que tiene, bueno, que si bien el clima no es del todo favorable, porque en la región semiárida los bosques crecen anualmente a un ritmo lento, pero que, bueno, en estos ya más de 100 años de producción que tiene la zona, los bosques siguen estando. Amén de, bueno, otros procesos que se vienen dando en paralelo, principalmente con la producción agropecuaria y ganadera, que en esos casos, bueno, sí, la sustentabilidad de bosques con respecto a eso, bueno, se ve de alguna manera condicionada, y que es, bueno, hoy el foco de atención que tiene la provincia y el Estado Nacional también sobre cómo usamos sustentablemente nuestros bosques
de tal manera de no diezmar las poblaciones ni de aislar las poblaciones en parches naturales, básicamente. Hoy, bueno, la localidad de Tintina, bueno, está marcada por esto. Al principio como una cuestión de embestida sobre el bosque, como la explotación minera que se hacía a principios del siglo XX. Después, en la década de los 40 y los 60, comenzó a cambiarse ese sistema y esa mentalidad con modelos de desarrollo que se empezaron a implantar en la zona norte, en la zona de Monte Quemado, los Pirpintos, con lo que son los distritos forestales, y un poco esa visión de la explotación cambió. Cambió una cuestión un poco más ordenada, y que los bosques no se tenían que diezmar de una sola vez, sino que se iban manejando de otra forma. Se iba alterando los usos y manejos. Actualmente, bueno, en la localidad hay varios sistemas productivos que se dan en simultáneo. Entre eso, bueno, la actividad productiva forestal, sigue, que nosotros le llamamos la tradicional, sigue estando en manos de los minifundistas, de los pequeños productores. Mientras que, bueno, hay otros sistemas como el ganadero, que se está implantando, se está desarrollando y se está dispersando en el sector, donde está en manos de pequeños y grandes productores. Y bueno, nosotros como organismo tenemos que tratar de que ambos sistemas coexistan y lograr de alguna manera obtener la sustentabilidad de esos sistemas mediante alguna metodología o transferencia de tecnología. Rubén, ¿qué fue lo que caracterizó a la industria forestal aquí en Tintín? La principal fuente de trabajo ha sido la producción forestal en toda esta zona. Uno de los productos principales que se elaboraba muchísimo era el durmiente, tanto de quebracho colorado como quebracho blanco, que es lo que utilizaba el ferrocarril. La utilización, además de la producción de durmiente, también se dedicó al trabajo de la producción de carbón, la gente aquí, sí, en el pueblo, ¿no? Sí, también es la elaboración. Después del durmiente, lo que le seguía sería el poste de quebracho colorado, el carbón, mezcla que se hacía de todo tipo de producto, y después la leña campana que servía, que se transportaba muchísimo, especialmente a Buenos Aires, por el tema de panadería. Leña tipo calefacción también, para que se utilizaba mucho en el invierno. Y bueno, y esos son los productos principales en la zona esta de aquí, de Tintina y lugares cercanos a Tintina. ¿Cuáles fueron los pioneros de esta producción forestal aquí en Tintina? Bueno, a mí me tocó trabajar casualmente con don Eduardo Vitar, don Calmo Vitar. Hace 40 años que trabajo en la firma, y ellos toda la vida han sido productores forestales. Don Calmo Vitar, después ha habido otras firmas grandes también, donde don Musa Vitar, por dar un nombre, no me quiero olvidar de alguien, pero en toda la zona esta ha habido gente que acopiaban mucho producto forestal, lo cual era transportado a las principales ciudades, ya sea Buenos Aires, Córdoba, que son los lugares donde más se utiliza. El durmiente, lógicamente, era para el ferrocarril, y después los otros. El poste también en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, el lugar que más se llevaba. Y la leña campana, la que se utilizaba para la panadería principalmente, pero más se transportaba a Buenos Aires. Lo mismo que el carbón. ¿Cómo encuentras hoy a la producción forestal de Tintín? La producción forestal hoy ha bajado muchísimo. Si vamos por decirte un porcentaje, no es ni el capaz que sea un 80% menos la producción que existe hoy, dado que ya no existen casi, los montes que quedan son pocos, y como se ha instalado en toda la zona la parte de agricultura y ganadería, entonces al pasar las topadoras y todo ese tipo de cosas, bueno, es que quedan menos montes ya, por eso es que la producción es mucho más baja. Bien. Eso también tiene que ver con el tiempo de auge y caída, por así decirlo, del paso del ferrocarril por este pueblo, ¿no? Principalmente cuando el ferrocarril circulaba por la zona, era muchísimo el trabajo que existía en la zona. Así que a través de que desaparece eso, también va bajando la producción forestal, y hoy cada vez menos, lógicamente.
¿En dónde nos encontramos en este momento para situarnos en este pueblo, en lugar? Bien, bueno, nosotros estamos, como bien decías vos, en la ciudad de Tintina, ha sido ciudad recategorizada en el año 1991, como muchas otras pueblos del interior. Estamos situados en el departamento Mariano Moreno, a 190 kilómetros de la ciudad capital, hacia el noreste de la provincia. ¿Qué es lo que puede encontrar el viajero al pasar por esta zona de la provincia? Bien, Tintina, la verdad que históricamente se la ha conocido como la capital del quebracho. Orgullosamente nos seguimos llamando así. Es un pueblo que ha cambiado obviamente su fisonomía con el paso de los tiempos. Y por supuesto, nosotros tenemos como mayor capital la calidez del hombre del interior, la calidez del tintinense, de gente que ha forjado su futuro, su presente, en base a trabajo. Mario, con el paso de los años, ¿cómo encuentras a Tintina hoy, en el presente? Bien, yo creo que fundamentalmente ha cambiado Tintina en cuanto hacia su perfil socioeconómico. Históricamente la actividad forestal ha sido el pilar, el corazón económico y comercial de esta zona, dando sustento a muchísimas familias, y que en el último tiempo ha mutado ese perfil hacia un perfil agroganadero, o ganadero, me animaría a decirte, con los años, ¿no? En donde ha generado un gran impacto capitales que han venido de otras provincias, y lo que antes eran superficies muy extensas de tierras por ahí improductivas o que habían sido explotadas forestalmente exclusivamente, por lo pronto se han convertido en campos ganaderos, en campos agrícolas. Por lo tanto, la fisonomía de este pueblo ha sufrido una gran mutación, ¿no? Por supuesto, desde su infraestructura, Tintina también ha progresado, ha crecido muchísimo. Mario, contanos acerca del accionar de Revitier aquí en Tintina. Bueno, la verdad, no soy quizás la persona más autorizada para decir eso, porque Revitier, para que la gente lo entienda, es la abreviación de la sigla Reencuentro de los Vitar con su tierra, ¿no? En el año 79, si mal no estoy informado, se hizo el primer encuentro aquí. La familia Vitar tuvo en su momento, cuando llegaron los inmigrantes, un gran afincamiento y radicación en esta zona. Vitar con B corta y doble T, Vitar con B larga y una sola T, B larga y dos T, todos familiares o paisanos, como ellos se dicen, que hizo que en Tintina, en el año 79, se juntaran por primera vez muchísima gente, con gran repercusión, que mereció una cobertura por parte de la revista Gente en su momento. Luego se repitió en el año 2011 y vienen familiares que pertenecen a ese tronco común de los Vitar de todo el país, desde provincias lejanas, desde el sur, como provincias como Salta, bueno, todo Santiago. La verdad que se convierte en un acontecimiento muy lindo. Se lo hicieron dos veces aquí en Tintina, así que habla un poco también, ¿no?, más allá de los lazos familiares, muy fuertes, por supuesto, de esa familia, de ese tronco común, el gran amor que siente siempre esa colectividad por nuestra ciudad, por nuestra tierra, por Tintina. ¿Con qué historia o con qué anécdota te gustaría recordar tu vida aquí en Tintina? Ah, la verdad que son un montón, ¿no? Desde la primaria, desde la infancia propia de todo niño santiagueño, con sus juguetes tradicionales de la época, las horas de la siesta, que es lo único que más recuerda. Pero más allá que una anécdota, yo quiero aprovechar, Gabriel, aquí para decirte a vos y decirte a la gente que para la gente de Tintina, muy recordado, es don Rodríguez Luján, que colaboró activamente con la restauración en el año 82, si mal no recuerdo, de la Plaza San Martín. Un hombre muy, muy recordado por todo, por la disciplina que le ponía a su trabajo. En ese entonces era comisionado municipal don Calmo Vitar, era chico, pero lo recuerdo perfectamente cuando se hizo la obra de la reinauguración, como vecino representativo de la comunidad, agradeciendo por la obra, habló mi papá, así que tengo gratos recuerdos de ese momento y fotografías también. Y los recuerdo también a don Rodríguez Luján, porque inculcó a mucha gente el gran amor y la pasión que tenía por las plantas, ¿no?
¿Qué mejor que una escuela y más precisamente una biblioteca para averiguar acerca de la historia de un pueblo? ¿No es así, Clarisa? Así es. Coméntanos acerca de esta institución en la cual nos encontramos en este momento. En estos momentos nos encontramos en la biblioteca del Colegio Fray Mamerto Esquiú, colegio privado que pertenece a la diócesis de Añatuya. Quienes están a cargo del colegio es la Congregación de Hermanas Franciscanas de Gante. Tenemos muchos docentes y muchos alumnos. Es un colegio secundario, uno de los primeros, pioneros, por supuesto, de la zona en educación, por inspiración de Monseñor Jorge Gotau, quien quería que para estos chicos existiera un colegio secundario. Él quería un colegio secundario. Y también por inspiración de un cura franciscano llamado Nazareno Sinigaglia. Y un grupo de padres, ¿no es cierto?, quienes acompañan las iniciativas y una preocupación muy grande que era la que los jóvenes, ¿no es cierto?, tuvieran la educación secundaria aquí. Y así comienza la historia de este colegio en el año 1960. El padre inicia buscando profesores, generalmente eran maestros los primeros que enseñaban en estas aulas, un colegio muy pobre. Solía existir hasta el tercer año, ciclo básico solamente, y los chicos iban a rendir, ¿no es cierto?, acompañados por el padre Sinigaglia, a Charata. Y ahí, ¿no es cierto?, se daba la validez de los títulos hasta tercer año. Bueno, mientras tanto, va creciendo, las autoridades van acompañando, y hoy somos lo que somos. Un colegio secundario completo, de primero a quinto año, con 12 divisiones, que depende del organismo central nuestro, es el SPEP, Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia. Clarisa, ¿a qué se debe el nombre de Tintina? El nombre de este hermoso pueblo. Hay muchas acepciones respecto al nombre, ¿no es cierto? Uno de ellos decía que aquí vivía un cacique llamado Inti, y que después se le agrega, ¿no es cierto?, lo que faltaría para formar la palabra. Otra acepción es que había muchos tinticaballos. Tinticaballos, nosotros les llamamos así a unos animalitos que parecen avioncitos. Puede haber sido así. Otro, que había un señor que tenía una hija a quien le llamaban Titina. Clarisa, y además de hablar de Tintina en sí como pueblo, sí, también hay que nombrar algunos lugares cercanos como es la Otavia. La Otavia. Que estuvimos visitando ese lugar, sí, sí, justamente. ¿Qué historias cuenta ese lugar, por sí, así sí, decirlo? Sí, sí. De Otavia conozco algo por referencia de mis padres, porque mis padres vivieron en Aluampa, que es una población cercana a Otavia. Otavia ha sido una ciudad maravillosa. Ellos decían, tipo Europa, por el brillo que tenía. Otavia era una pequeña ciudad en el monte. Otavia está a 7 kilómetros de Aluampa. En un principio Otavia eran 107.000 hectáreas, 87 kilómetros de vía férrea, tenía moneda propia. Todo lo que para esa época era novedoso y para nosotros ahora también es novedoso porque estamos hablando hace 100 años. Esta gente viene de Italia, la mamá y tres hijos. Después se crea la firma Compaño Hermano y empiezan a armar Otavia. Ponen el ferrocarril, que con eso sacaban el producto forestal hasta las vías del Belgrano, que estaban en Aluampa. Y el establecimiento tenía todas las comodidades: casa de material, agua corriente, luz eléctrica. También dice que hacían la moneda propia ahí, que circulaba dentro del establecimiento, era como un vale o algo así parecido.
hacían todo lo que era el tanino, todo lo que... La explotación, sí, forestal toda, pero también hacían algo de ganadería. Tenían pista de aterrizaje, una posta sanitaria, la escuela, telégrafo. ¿Qué es lo que puede encontrar el viajero al pasar por esta zona de la provincia? Bueno, la verdad que... Esto va de blooper y no lo eliminamos porque va. Connie nos está escuchando, así que graba todo porque esto es parte de los bloopers. Y decirle a Dani que diga corte en algún momento porque nos vamos a ir caminando hasta Santiago. Y no terminamos. ¡Corte!